Bienvenidos a esta nueva clase en la cual van a aprender cómo utilizar ChatGPT o GPT. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo hacer un registro dentro de esta página web que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para generar contenido que provee respuestas a ciertas cuestiones o consignas o preguntas que nosotros le planteemos. Bien, entonces vamos a ver el registro y vamos a ver un uso práctico que le podemos dar o que le demos salida a la fecha con mis alumnos de Excel. Bien, así que sin más dilación, ya sabes, ayúdame de esta forma, ya sea escaneando este link, este QR que está aquí, a ver, te voy a agarrar la mano, ahí está. Sí, pero se me va. Es al revés, perdón, no la agarro todavía. Pero bueno, ahí está, cualquier cosa le escaneo, le mando unos 50 pesillos y somos felices. Bien, vamos ahora a lo de ChatGPT. Lo que vas a necesitar es tener tu email abierto. Bien, acá yo tengo un email abierto de Gmail, prueba de Leonardo, por ejemplo, se llama este. Si no te acuerdas tu contraseña, además te recomiendo que vuelvas a crear la cuenta, bien. Si ya tienes todo de mano, vas a entrar a la página chatgpt.com. Bien, una vez que ingreses, te va a aparecer esto. O sea, vos podés empezar a utilizar ChatGPT. Vos podés empezar a utilizar ChatGPT sin registrarte, pero registrándote vas a acceder a funciones útiles como poder ver todas las conversaciones que previamente tuviste con ChatGPT para realizar cualquier tipo de cosas, ¿no? Acuérdate que esto es muy parecido a tener un secretario. Bien, entonces acá vamos a hacer clic en donde dice suscribirse, que lo estás viendo ahí porque lo estoy resaltando. Suscribirse. Y haces un clic y acá te va a pedir que ingreses tu dirección de correo electrónico. Entonces acá yo voy a hacer un copiar y pegar porque bueno, no quiero teclear todo esto, así que voy a registrarme con esta dirección de prueba. Acá deberías ingresar tu correo electrónico para que se inicie con el registro. Entonces le damos a continuar y aquí vamos a asignar una contraseña. Repito, esto a mí no me interesa si se hackea o no, así que le voy a dar cualquier contraseña random. Entonces ahí le di una y le doy a continuar. Le doy a guardar y acuérdate de anotar la contraseña en un papelito o algo para por si se te pierde o tenerla en algún lado, ¿no? Le damos a guardar. ¿Usas tu cuenta de Google para guardar? Bueno, acá le damos a sí. Y bueno, acá tenemos que rellenarlo con la contraseña y el nombre de usuario. Cosa que no me acuerdo en este momento porque esta era una cuenta tranqui. Así que lo que voy a hacer es apretar en Forget Password. Olvidé el password y acá le voy a poner continuar para recuperarlo. Esta parte, digamos, fue nueva. Continue y acá vamos a darle a abrir Gmail. Bueno, ahí no me hizo más drama que ese. Reenviar correo electrónico. Y bueno, acá está la verificación. No sé por qué me llevó todo eso. Verificar la dirección del correo electrónico. Le hacemos clic. Y a continuación ya estaríamos con la cuenta creada. Bien. Acá solamente tendríamos que rellenar con algunos datos. Por ejemplo, vamos a poner Sarah Connor. Y aquí vamos a ello. Y aquí vamos a colocar, bueno, una fecha de nacimiento random. Vamos a poner 23/05 de 1989, ejemplo, ¿no? Le damos a aceptar. Y bueno, a partir de este momento ya estaríamos casi listos para utilizar ChatGPT, que nos recibe con esta ventana que nos pregunta, nos da cierta data. Vamos a darle a dale, vamos. Y fíjate que te voy a mostrar cómo luce usando esta herramienta. Bien, para este sector vas a poder ver todas las veces que vos inicias una conversación con ChatGPT para pedirle cualquier tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas podés pedirle? Todo lo que se te ocurra y que esté dentro de los límites de este modelo. Bien, obviamente este modelo no es ideal para, por ejemplo, videos o para generar IA, es solo para todo lo que sea textual, bien. Entonces puedes pedirle eso. Por acá puedes acceder a tu nombre de usuario y contraseña. Y por acá puedes escribirle la petición. Y acá incluso podrías mandarle PDFs o documentos para que lo analices y vos les hagas ciertas preguntas. Dicho eso, no quiero que el copyright me salte, así que voy a traer para atrás esto. Sí. Bien, volviendo con ChatGPT.
Entonces, uno de los usos que nosotros le dimos en clases, por ejemplo, de Excel, fue con este ejemplo de la distribuidora que nos mandó una lista de precios increíblemente gigantesca. Bien, fíjate todo lo que es esto, es totalmente gigante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue copiar todo el contenido de este mensaje para convertirlo en una lista de precios que se puede utilizar en Excel. Bien, fíjate que seleccioné botón derecho, copiar selección. Bien, a continuación lo que voy a hacer es decirle, quiero que me hagas una tabla con el siguiente mensaje de WhatsApp. Bien, ahí le voy a mandar, voy a mantener presionada la tecla Shift y presionar la tecla Intro o Enter para dejar un espacio. Y aquí voy a copiar el, voy a, perdón, voy a pegar con Control V o botón derecho, pegar, que es lo mismo. Todo esto, bien, que sería la lista de precios. Y le damos a enviar. Y vamos a ver, a veces no puede ser la primera, otras veces tendremos que hacer ciertos ajustes. Fíjate que aquí nos la está generando la tabla para que después nosotros la copiemos y la peguemos en Excel. Como yo ya tengo hecho en parte esto, si me permiten 2 segundos, voy a buscar el archivito de Excel que hicimos nosotros en clases con los chicos, como para que vean cómo ha quedado al final esto después, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien, deme un segundito, ok, ya estoy bajando el archivo que habíamos hecho esa vez en clases. Bueno, como para mostrarles. Bien, fíjate que acá ya tenés la tabla hecha. Acá la hicimos en clases. Obviamente acá podrías seguir corrigiendo algunas cosas que no estén acertadas. Pero bueno, eso lo vas a ir refinando con ChatGPT. O sea, por ejemplo, acá la hizo mucho mejor a la tabla. Entonces, bueno, lo único que basta hacer con esta tabla es copiarla y pegarla, ¿bien? Entonces voy a seleccionarla hasta donde llegue. Voy a darle copiar y, por ejemplo, en Excel o en cualquier otro programa, simplemente hago botón derecho, pegar. Bien, o le pego como coincidir con el formato de destino y fíjate que ya tengo la tabla hecha en Excel lista para trabajar. Bien. Obviamente que aquí hay algunas cosas que no se toman como valores, como esto, que por ejemplo te dice 5 kilogramos, o sea, la presentación, no puedes hacer nada con esto. Precio unitario, precio por fardo, precio por unidad, está hecho un espectáculo, la verdad. De hecho, si después, después se lo puede trabajar normalmente. Incluso, ¿qué otras cosas hicimos con mis alumnos? En este caso fue, por ejemplo, solicitarle que a Excel que nos reda, perdón, a ChatGPT que nos redacte informes completos. Bien, acá vamos a ingresar al grupito de Excel como para que lo veamos por aquí andaba. Acá está. Bien, como por ejemplo este. Bien, fíjate que nosotros extrajimos todas las respuestas de una tabla dinámica y le dimos este formato. Le solicitamos a ChatGPT que en base a las respuestas que nosotros habíamos obtenido del análisis de datos de una mediante tabla dinámica de una tabla que justamente nos realice este informe que, te repito, fue redactado desde cero por ChatGPT. Bien, nosotros solamente colocamos las respuestas de cada pregunta que nos hacíamos, como por ejemplo, cuál es el porcentaje de empleados femeninos y masculinos en la empresa, etcétera, ¿no? Lo buenísimo es que te permite ahorrar mucho tiempo en la redacción de informes y en la organización de contenido. Bien, entonces fíjate que acá ya está listo. Incluso fíjate que vos podés apretar este botoncito que está por aquí. Aquí abajo. Bien, y ChatGPT va a leerlo. Literalmente va a leerlo con una voz bastante humana. Este es el botón copiar, actualizar, no me gusta y tenés este otro botoncito que ya te voy a mostrar para qué sirve. Entonces fíjate que acá le puedes hacer un clic y te lo va a leer. Aquí tienes una tabla con los precios que mencionaste. Producto, presentación, Bien, ahí precio. está perfecto. Yo acá lo voy a callar un ratito. Fardo, precio No creo que se unidad. calle. Aquí tienes una tabla.
Fideos especiales Cotella, moños y tallarín, 5 kilograms. Diezmo y dulce. Fideos bien. Comunes Cotella, guiseros. Bueno, ahí lo voy a actualizar porque si no se va a tildar con esto, ¿no? Va a quedar ahí 3 horas hablando. Entonces fíjate que otra de las cositas que hacíamos nosotros es que nosotros podemos hacer clic en este botoncito que está abajo y ponerle cargar desde el ordenador. Y aquí vos, por ejemplo, le vas a poner algo tipo... Bueno, podés mandar esta planilla y decirle... quiero que me hagas un resumen del contenido de la tabla que te adjunto. Y se lo enviamos. Entonces lo que va a hacer es analizar. Si vos haces clic en analizando, te va mostrando qué es lo que va haciendo mediante el lenguaje de programación, en este caso de Python. Bien, ahí yo sin querer hice un error antes, me dio un error antes de tiempo, pero bueno, acá fíjate que te muestra de qué se trata, que es el control de empleados y demás. Te va describiendo el contenido del archivo. Además, secciones de información por semana. ¿Te gustaría que hiciera un resumen general o deseas algo más específico? Sí, todo. Sí a todo, por ejemplo. Le pones eso y te va a generar un resumen del contenido en este caso, e incluso pudiendo agregar ciertas cosas que no estaban en la planilla. Bien, dicho esto, bueno, creo que podemos poner una pausa acá, porque acá simplemente es que ustedes aprendan o descubran todas las cosas que pueden hacer con estos programas, con estos sitios web que utilizan la inteligencia artificial para ser mucho más productivos o hacer su flujo de trabajo mucho más veloz, más rápido. Bien, porque hay muchas cositas que nosotros hacemos en el día a día y que nos consumen tiempo y que realmente no contribuyen en nada a nuestra formación o nuestro perfeccionamiento. Ejemplo, ordenar una tabla. Antes en Excel vos tenías que agarrar y utilizar ciertas funciones para separar textos y demás. Ahora lo haces en 2 patadas y utilizas esas funciones de manera auxiliar para terminar de refinar el trabajo. Bien, pero bueno, espero que te haya gustado la primera parte de lo que podés hacer con ChatGPT, y vamos a ir lanzando distintos videos para que de esta forma podamos abarcar a todas las profesiones y cómo ayudar en cada profesión en específico. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por ver este video.